La ley para la construcción y rehabilitación de pavimentos para el estado de Baja California Sur tendrá un impacto presupuestal de 6 millones de pesos por concepto de equipamiento de laboratorio para revisión de calidad de materiales, señaló el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, Rigoberto Mares Aguilar, al señalar que sería habilitado dentro de las instalaciones de la Junta Estatal de Caminos. Luego de reunirse con representantes del Colegio de Ingenieros Civiles Ignacio Figueroa, Luis Fernando Gracia y Aniceto Jaramillo, el legislador de la bancada del PAN consideró oportuno retomar esta propuesta, ya que hoy más que nunca la ciudadanía exige vialidades a la altura, porque lo vemos que después de unas cuantas lluvias la ciudad está con calles muy deterioradas. Ellos pues están impulsando la ley de pavimentos, que fue una iniciativa que ellos presentaron desde octubre del año pasado y que me parece que pues como Congreso es parte de los trabajos que tenemos que retomar. Yo creo que hoy más que nunca la ciudadanía exige vialidades que estén pues a la altura, ¿no? Hoy lo vemos, después de unas cuantas lluvias, pues la ciudad está en condiciones bastante, bastante complicadas, baches por todos lados, y precisamente una herramienta de este tipo, como la que ellos están planteando, pues ayudaría muchísimo a darle calidad a los trabajos, a las pavimentaciones, al mantenimiento de las vialidades, y eso nos permitiría tener pues calles en mucho mejores condiciones, que pues es una de las grandes quejas de los ciudadanos. La propuesta ciudadana, presentada por José Manuel Rodríguez Parra desde octubre del año pasado, busca que Baja California Sur cuente con una herramienta normativa moderna que regule de forma eficaz todo lo relativo a obras de pavimentación con altos estándares de calidad y seguridad, misma que también establece que la Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad y Medio Ambiente contará con un plazo máximo de un año a partir de la entrada en vigor de esta ley para emitir las normas técnicas estatales que determine la propia ley. De igual forma, se señala que los ayuntamientos ajustarán su reglamentación en la materia en un plazo de 6 meses contados a partir de la entrada en vigor, y el Consejo Técnico deberá expedir su reglamento interior en un plazo no mayor de 90 días.